Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y me da mucho gusto una vez más tenerte en este espacio con nosotros. Antes de dar inicio a nuestro tema, que creo que te va a agradar, déjame decirte que tenemos que agradecerle al licenciado Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. Sin duda sin su apoyo, sin esta consideración hacia la alianza, no podríamos realizar este programa. Y también agradecer a cada uno de los integrantes de Dehets TV por su consejo, por la manera como nos apoya y sobre todo porque siempre están al pendiente de este espacio con nosotros. A cada uno de ellos nuestro agradecimiento y por qué no decirlo. Recuerda nuestro eslogan, Dehets TV te va aprendiendo y pues bueno, el día de hoy tengo un mensaje, tengo un programa que quiero compartir contigo y creo que es de mucha importancia. Fíjate que quiero compartirte que apenas el martes pasado encontré a una persona, una buena amiga, que me empezó a platicar un poco sobre su preocupación que, y me decía: Carlos, fíjate que estoy preocupada porque hoy en día está creciendo el número de suicidios en el caso de de los chicos, es decir, de chicos de tu edad, que van y se suiciden. Y en el intercambio de opiniones pudimos observar que a veces este gran problema que llega a suceder, ¿qué crees? Se da por un factor que creemos que es común. Y me refiero al tema de la afectividad que reciben estos chicos. ¿Y por qué esta afectividad? Muy simple. El ser humano fue hecho para dar y recibir. Fue hecho para amar y ser amado. Imagínate que un chico de tu edad llegue a un grado en el cual no se sienta amado. Y cuando digo que no se sienta amado, me refiero a no sentirse amado por sus padres, por sus hermanos, por sus seres queridos. ¿Te imaginas? un momento de ese tipo, ok, puedo entender que a lo mejor no le caigas bien al compañero de la escuela, puedo entender que a lo mejor a alguien de la calle no es de tu agrado o no eres de su agrado, pero ahora imagínate que sientas el vacío de no ser amado por los seres que te dieron la vida. Y eso está generando, sin duda, grandes vacíos en la trascendencia y en la existencia para la vida de estos chicos. Déjame decirte que esta parte de la afectividad tiene un fuerte referente que se vuelve carne en cada uno de estos chicos. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que una persona se sienta amada, se sienta estimada, se sienta considerada, se sienta importante, en esa medida ese chico crece en madurez, crece en autonomía, crece en su seguridad y en su capacidad de respuesta, es decir, en su responsabilidad. Pero claro, una persona que no es amada va a ser insegura, va a carecer de visión, de proyecto de vida e incluso, que es la parte más complicada, su dignidad se viene abajo. Y al venirse abajo, todo el espacio de su autoestima, se viene abajo con él, al grado de considerar muchas veces que su vida deja de tener sentido. Imagínate cuán importante no es que exista un vínculo entre padres e hijos principalmente para que estos chicos sigan adelante en sus proyectos. Imagínate qué importante también es la labor del maestro que le puede brindar seguridad, autonomía. Disciplina y cuidado para que crezca como persona. ¿Y por qué razón? Porque la afectividad es un impulsor en el sentido del amor. Si una persona se siente amada, sin duda podrá corresponder en esa misma magnitud. Si una persona no se siente amada, generará un vacío destructivo muchas veces. Y en ese contexto... Hoy estamos observando que muchos chicos, al no tener este valor, este reconocimiento por parte de sus padres, este sentirse amado por ellos, están utilizando puertas falsas. Y estas puertas falsas van desde las drogas, a las malas compañías o incluso al suicidio. Imagínate, chicos de tu edad, que en este momento deberían de estar pensando en las próximas aventuras que van a vivir, en los próximos momentos que van a disfrutar en compañía de otros amigos, imagínate pensando en la manera de cómo quitarse la vida. No es posible. No podemos dar y seguir esperando a que exista una reacción en ese sentido. Tú, desde el aula, si observas que algún compañero empieza a tener este tipo de problemas, si se empieza a sentir relegado, ausente, que te empiece a decir que no le importa a nadie, tienes la gran responsabilidad de acercarte con él, de decirle, oye, tu vida vale la pena, tú eres importante en ese sentido. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día resulta increíble, pero además de esta falta de afectividad que muchas veces surge, estamos confundiendo los conceptos. Hay muchos chicos que están prefiriendo una dinámica de bienestar que una dinámica de bien ser en ese contexto. ¿Por qué de bienestar solamente? Porque me interesa tener el bienestar que me produce un celular, una ropa de marca. Tener, tener, tener y tener. En vez de vivir feliz, vivir feliz. Cuando solamente nos quedamos en una visión de bienestar y no pensamos en el bien ser, estamos renunciando a ser felices. Porque a final de cuentas, la parte del bienestar solo te va a brindar eso, un momento. Al contrario, cuando los jóvenes, chicos de tu edad, piensan, en un bien ser, este bien ser te va a transformar. Porque podrás tener mucho, poco o tal vez nada. Pero tu condición de bien ser, es decir, del valor que tienes como persona, como ser humano, el valor que tienes tú, Juan, Pedro, María, etcétera, ese valor te hará trascender y te sacará de los grandes conflictos. Porque también esa es la otra. Ante la falta de afectividad que están viviendo los chicos de tu edad, no se enfrentan a los retos, le huyen, se escabullen o en el peor de los casos se quitan la vida. Es importante que tengamos este cambio de paradigma en este momento. Hoy los chicos no pueden tener solamente una visión en este bienestar que te acabo de decir. Y te pondría otro ejemplo que se me hace sumamente importante. ¿Te has dado cuenta que de repente compañeros, compañeras de tu de tu edad. Cuando de repente tienen novio o novia, se van de bruces, no sé si lo has notado, se la pasan horas y horas con la novia o con el novio, horas y horas sin hacer nada productivo. ¿Por qué razón? Pues porque intenta llenar su vacío afectivo y piensan que de esa manera lo van a llenar cuando... Este tipo de convivencias deberían de ser enriquecedoras y les deberían de dar mayores razones de vida. Hay chicos que, imagínate, ya estamos en el grado de que cuando terminan con su novia se quieren suicidar y lo intentan. Es decir, un mal concepto del amor, un mal concepto de la dignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el amor siempre va a buscar el bien del otro, siempre va a buscar el que el otro sea mejor. ¿Tú crees que una persona que se quiera quitar la vida esté sabiendo amar? No, hay que orientarlo, hay que educarlo. Y aquí viene lo importante. Cuando una persona se suicida, se lastima, se violenta a sí misma. Y esto no ayuda a construir la paz. En la medida en que los chicos, tus amigos, tú en especial, crezcan en esta afectividad, están siendo portadores de esta paz, de esta paz que evita la violencia, de esta paz que hace que te dejes de lastimar en tu dignidad y en tu persona. Y lo que hoy más que nunca necesitamos es que los padres de familia entiendan que necesitamos retomar este punto del cariño hacia los hijos para poderlos rescatar. Sé que algunos padres me van a decir, es que no hay tiempo, no. Es que sí tiene que haber tiempo. ¿Por qué? Porque es la vida de tu hijo. Oye, es que no me alcanza el día, pues date el tiempo en el día para ellos. La afectividad no solamente se dice, se transforma en tiempo y en tiempo de estar con ellos, en tiempo de platicar, en tiempo de estar conviviendo, en tiempo de reír, en tiempo de perdonar e incluso en tiempo hasta de perdonar. Por eso es tan importante que entendamos, solo a través del camino de la afectividad, que podamos trabajar y construir maestros y padres de familia con los chicos, en esa medida le vamos a dar sentido trascendente a su vida, los vamos a alejar de la puerta falsa que implica el suicidio y lo más importante, les vamos a ayudar a que tengan razones para vivir razones no bien no solo de bienestar, sino razones para bien ser. Yo soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros y te agradezco que nos hayas acompañado en este programa el día de hoy. Ya lo sabes. Razones de bien ser y no solo de bienestar. Hasta la próxima.